Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, bien y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Os traigo un mazo intemporal, realmente efectivo, rápido, fácil de jugar, muy bueno y que además incorpora una de las criaturas quizás más polémicas de la historia de Magic, porque fue, digamos, la primera criatura competitiva jugable de coste 1 que pegaba 3 y que realmente era un 3-3 casi a efectos prácticos, sobre todo en una época en la que ya había tierras dobles, de modo que era muy fácil tener los tres tipos de tierra básica que necesitabas. Bueno, realmente solo necesitas dos tipos de tierra básica, que son la montaña y la llanura, para que esto sea un 3-3, porque el mana verde lo puedes sacar de cualquier otro sitio, aunque no sea de una tierra básica, y es una carta tan poderosa o tan buena en su momento que llegó a estar prohibida incluso en Modern durante mucho tiempo. Ya la permitieron otra vez, la desprohibieron hace un tiempo, y bueno, pues ya no es lo que era, ¿no? Lógicamente Magic ha subido mucho de nivel, y en este formato, además intemporal, donde hay empujón fatal que se juega muchísimo y donde también hay sobre todo relámpago que se juega muchísimo, las criaturas que aguantan 3 pues tampoco son para tanto. De hecho, el mazo no solamente lleva un 3-3 por un maná, lleva varios, lleva también la canalizadora de la ira del dragón, una carta excepcional, de las cartas más jugadas del formato, no solamente buena porque por uno es un 3-3 buena, o sea, fijaos que este por uno es un 3-3 sin habilidades adicionales, pero es que este es por uno un 3-3 vuela, que además cuando lanzas un hechizo que no sea de criatura tiene escrutar 1, o sea, realmente la carta es muy buena, sobre todo por lo que se está jugando, es por el escrutar 1, porque te permite manipular biblioteca, llenar cementerio, etcétera, etcétera. O sea que ya veis que hoy en día por un maná tienes criaturas que pegan 3 y no pasa nada, cuando esto es algo impensable hace no tantos años en Magic, ¿no? Algo parecido puede pasar incluso con la lanzabelo del monasterio, que por un maná rojo es una criatura que pues muy fácilmente en este tipo de mazos puede pasar a ser 2-3, 3-4 e incluso 4-5 fácilmente, lanzando simplemente 3 hechizos en un turno, que con todos los hechizos que no son criatura que lleva de coste 1, es muy fácil que en el tercer turno pueda. O sea que ya podéis ver que las criaturas están absolutamente desproporcionadas. Estamos hablando de cartas que cuestan 1 y que pegan 3, ¿no? Sí, diréis, bueno, pero no siempre. Bueno, sí, enseguida. O sea, esto va a pegar de 3 casi en el segundo turno, casi siempre, ¿no? Y lo mismo pasa con Lanzaveloz o con el Nakan Salvaje. Lo que decía de las tierras, por cierto, que no he recalcado demasiado el tema. Llevamos estas 4, 8, 12 fetchlands, 12 tierras buscadoras que nos van a permitir buscarnos esos tipos de tierra básica que necesitamos y luego todas las tierras que el mazo necesita para que todo esto funcione. Por cierto, hemos dicho que el mazo es una... No lo he dicho, pero está aquí escrito y está en el título del vídeo. Naya Agro. Naya quiere decir que es un mazo verde, blanco, rojo y gris, pero no lleva blanco. Sí, lleva blanco. Lleva blanco porque, para empezar, el compañero es una carta que es blanca y, de hecho, llevamos el mana blanco justo para poder jugarlo. Fijaos que llevamos dos fundiciones sagradas, nuestro único mana blanco, para poder jugar Lurrus si la partida se alarga y lo puedas jugar, pues estupendo, ¿vale? O sea, que sí lleva blanco y, además, el Nakan Salvaje requiere tipo de tierra básica llanura, que llevamos precisamente con esas fundiciones sagradas. Así que, bueno, por cierto, en este mazo también se puede meter hélice de relámpagos. No llevamos hélice de relámpagos en esta versión, pero si el entorno está muy agresivo y hay muchos mazos agresivos de este estilo, pues hélice de relámpagos es muy buena opción porque te da 3 vidas y hace 3 daños a cualquier objetivo por 2 de mana rojo-blanco, boros, digamos, la combinación de colores, y eso es bastante útil en estos emparejamientos en los que la partida está muy, muy justa, ¿no? De vidas, o sea, es decir, que ambos jugadores podrían ganar en cualquier momento. Bien, además, otra criatura más de coste 1 que llevamos es el Ragavan, que diréis, ah, esta no pega 3. Es cierto, es la única criatura de coste 1 del mazo que no pega 3, solo pega 2. Ojo, que pegar 2 por 1 de mana tampoco está nada mal, pero lo importante de esta criatura no es que pegue 2 o 3, que estaría genial que pegase 3, pero lo importante es que cuando hace daño a un jugador, cosa que es fácil que ocurra, pones una ficha de tesoro, que es algo brutalmente bueno realmente, y además puedes jugar la carta del top del mazo del rival, ¿vale? O sea, es decir, es, bueno, puedes lanzar, porque si dice lanzar solamente vale para hechizos, no valdría para tierras. En este caso dice, hasta el final del turno puedes lanzar esa carta, ¿vale? Entonces si sale una tierra, pues bueno, no puedes lanzar una tierra, porque las tierras solamente se pueden jugar, lanzar es para hechizos, que tienen costes y tal. Pero bueno, también tiene además la habilidad de rapidez, lo puedes jugar por 2, entra con prisa, pega, obtienes una ficha, puedes jugar la carta del top del rival si tienes suerte y no es una tierra, o sea, y tienes mana suficiente para jugarla, etcétera, etcétera. Una carta absurdamente buena. Realmente el Ragavan es una de las cartas más fuertes de la historia de Magic. Yo diría que está incluso por encima de estas que hemos comentado antes. Y mira que son buenas todas ellas, pero el Ragavan es todavía mejor porque la ventaja de cartas o la ventaja que da de mana son cosas muy difícilmente sustituibles simplemente por bichos que pegan mucho. Todavía la canalizadora, que tiene escrutar 1. La canalizadora es que está
súper presente en casi todos los mazos que llevan rojo en este formato, por eso, porque por un mana rojo es un 3-3 bola y por el escrutar, sobre todo el escrutar que te da muchas sinergias de cementerio. Vale, llevamos también Kumano contra Kakazán, porque como podéis ver es un mazo bastante basado en criaturas, entonces el Kumano en este mazo va a funcionar muy bien, va a hacer que tus criaturas que son grandes sean todavía más grandes, además hace un daño extra a criaturas y planeswalkers, cuidadito con eso, y además el contador +1/+1 y que luego es un 2-2 prisa. Tiene todo a su favor para ser una carta que entra en este mazo, ¿no? Lógicamente. Y luego ya a partir de aquí, simplemente chispas. Bueno, excepto la Baratija de Misra, que la Baratija de Misra se juega con la canalizadora, básicamente porque en cuanto haces canalizadora y Baratija de Misra, ya tienes casi cuatro tipos de cartas en el cementerio. Entre el escrutar de la canalizadora, la carta que robas y que esto es un artefacto, es que el segundo turno, si haces mana canalizadora y Baratija de primer turno, de segundo turno casi siempre vas a poder tener esas cuatro cartas en el cementerio y que esto sea un 3-3. Bueno, esta carta es absurdamente buena. Y dices, ay, ¿por qué es tan buena si no hace nada? Pues es que hace muchas cosas, es que solamente cuesta cero, la puedes jugar gratis en cualquier mazo independientemente de los colores y es un problema porque todos los mazos o casi todos están jugando cuatro baratijas de Misra porque no tiene casi pega. La única pega es que robas en el siguiente turno la carta, vale, sí, que tarda un tiempo en poder robar esa carta, pero hasta eso puede ser una ventaja si el rival lleva a quitar cartas, pero es que además es un artefacto, entra en juego, se sacrifica, es decir, da un montón de sinergias, y la primera sinergia es con la canalizadora. Es un hechizo que no es criatura y ya la tienes ahí. Por eso se juega tantísimo esta carta y quizás deberían plantearse el restringirla a una copia. Más que nada porque todos los mazos, o casi todos llevan cuatro baratijas, pues porque no cuesta nada y profundizas en el mazo. Y un mazo de 56 cartas es mucho mejor que un mazo de 60 cartas, porque la probabilidad de robar las cartas buenas o las cartas que necesitas aumenta poco. Pero es relevante, si vas a jugar 100 o 200 partidas, significa que vas a ganar 2, 3, 4 partidas más cada vez, cada 100 partidas, solo gracias a la baratija. Por tanto, la tienes que llevar, o sea, porque te está regalando partidas, aunque sean pocas, aunque puedan parecer pocas, no son pocas, realmente son relevantes. Luego, chispitas típicas, jugar con fuego, que es el choque mejorado, lo hemos jugado hasta la saciedad, llevamos ya en estándar con el 3 años. Relámpago, la mejor chispa roja de la historia, podríamos decir, probablemente, sí. Por mana rojo, hace 3, instantáneo. ¿Por qué tienen miedo a sacar esto en estándar? O sea, es decir, al color rojo no le están dando sus cartas históricas buenas y a los otros colores sí, podríamos decir. Porque el relámpago, a ver, tampoco es una carta tan buena, es muy buena. El problema es cuál es el relámpago, que generalmente lo que ocurre cuando está en estándar, que ha estado mil veces en estándar, hace ya muchos años que no está en estándar, pero antiguamente cuando estaba en estándar, al final lo que provoca es que mazos que no llevan rojo, metan rojo para llevar relámpago, porque es tan eficiente para matar criaturas pequeñas, que hasta los mazos azul-blanco de control dicen, pues me meto un splashito aquí a rojo y además tengo acceso a otras cartas rojas que puedan ayudar. Al final lo que provoca el relámpago es que casi todos los mazos acaban jugando relámpago, es cierto, es cierto. Por eso, yo creo que es la principal razón de que no lo reeditan. Luego tenemos descarga de estática que puede hacer un montón de daño por solamente 2 de maná, aunque sea conjuro. Esta es la carta que quizás, dependiendo del metajuego, se podría cambiar por hélice de relámpagos. Yo creo que la descarga de estática es buena contra control y cosas así mejor, ¿vale? Porque es un poquito más lenta esta carta, entonces, bueno, contra control que no te va a meter tanta presión es buena, pero si el metajuego está muy lleno de mazos agresivos o que te ganan así rápidamente intentando quitar las vidas de alguna manera, pues es mejor la hélice de relámpagos. Yo creo que aquí estaría un poco la discusión. Luego, iluminar el escenario, la única ventaja de carta real del mazo. Y ensartar a los críticos, pues porque es el relámpago pobre, ¿no? Por un mana rojo hace 3 puntos de daño, solo con espectáculo, o sea, solo si el rival ha perdido vidas este turno. Y a velocidad de conjuro es mucho más flojo. Y de hecho, el ensartar a los críticos también se podría cambiar por hélice de relámpagos, yo creo, sin mucho problema. Un par de estas copias y, bueno, un poco ya a gusto de cada uno. También el mazo este, como veis, pues, se puede ajustar, ¿no? O sea, los mazos no hay por qué jugarlos tal cual os los presentan o tal cual os los pongo yo, por ejemplo, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado de este mazo, pero obviamente es modificable. Si os falta alguna fetchland o alguna doble o alguna carta, sustituidla, ¿vale? O sea, es decir, que os faltan fetchlands, pues jugáis con menos fetchlands, no es el fin del mundo, lo digo porque, a ver, obviamente no todos tenemos todas las cartas. Obviamente, Magic es un juego muy caro, desgraciadamente, y tener las cartas de todos los mazos es complicado, ¿no? Entonces, si os faltan cartas, pues bueno, siempre son sustituibles. Que os falta descarga de estática, pues como decía antes, hélice de relámpagos, que tampoco tenéis hélice de relámpagos, descarga de rayos, la que está en estándar, aunque sea, ¿vale? Quizás sea un poquito más floja. Yo creo que es mejor subir a 4 en saltar a los críticos, pero vamos, que siempre hay opciones, ¿no? Quizás las cartas menos sustituibles en este mazo sean las criaturas, porque no vais a encontrar, pero vamos, esto son comunes, o sea, bueno, esta sí, esta es infrecuente, la reeditaron. Yo creo que está como común, ¿verdad? La lanzabló del monasterio, hay, bueno, ¿qué más me da? ¿Común? ¿Qué poco común? Son comodines, tenemos todos. Yo no tengo comodines porque me los he gastado todos por culpa de Intemporal. Pero
Pero como digo, las criaturas estas son todas comunes o poco comunes, excepto el Ragavan, que sí que es cierto que es mítico. El Ragavan, precisamente, es aquella criatura de este mazo que, de la cual yo creo que no hace falta llevar cuatro copias. Yo creo que con dos o tres es suficiente. Llevar cuatro copias lo veo un poco forzado. La más sustituible es la mítica. Las otras no, yo creo que son claves para que este mazo funcione. Y el Ragavan quizás se puede bajar, incluso sin sustituir por otras criaturas. Lleváis menos criaturas y ya está, se pueden quitar un... Yo sí que os recomendaría al menos dos Ragavan en este mazo, sí que hacen falta, yo creo, porque aportan muchísima calidad. Y además bajaréis demasiado el conteo de criaturas. Si no tenéis ningún Ragavan y no tenéis comodines míticos, tenéis que meter al menos otras dos criaturas para sustituirlo, para no bajar demasiado el conteo de criaturas del mazo, porque no olvidemos que vamos con Kumano contra Kakazan, que es un mazo basado en criaturas. Bueno, no me enrollo más, vamos a jugarlo. Vamos a ver las partidas. Vamos a jugar en temporal. Para mí acaba de empezar la temporada. ¿A qué día estamos? No he jugado nada prácticamente este mes. ¿A qué día estamos? Estamos a día 15 de enero. Madre mía. 15 de enero, vale. O sea, no sé. Las fiestas navideñas, que aquí en España pues se extienden hasta el 7 de enero. O hasta el 6 de enero, por lo menos, ¿no? Hasta el 6 de enero ya son navidades aquí, ¿vale? Entonces, pues eso. Yo he estado malo, además. Pues hasta esa fecha más o menos prácticamente, o hasta el... entre que he estado mal, que son las fiestas navideñas, que uno, lo digo siempre, a los estudiantes, cuando los exámenes eran en enero, antiguamente, a mis estudiantes, a mis alumnos, les decía, a ver, estamos a 20 de diciembre, ¿vale? Ahora creéis que os vais de vacaciones, ¿vale? Y y creéis que tenéis un mes casi entero para estudiar para los exámenes de enero. Y les decía, pues no es cierto. Antes de que os deis cuenta... Estamos ya otra vez a 7 de enero, a 8 de enero, y han empezado los exámenes y estáis suspendiendo todas. Eso es así. Eso siempre se lo decía a los alumnos, que os vais a acostar esta noche 20 de diciembre... Me voy a guardar la vartija de misa. Os vais a acostar esta noche 20 de diciembre pensando que tenéis todas las navidades para estudiar y os vais a despertar mañana y va a ser ya 8 de enero y no vais a haber estudiado absolutamente nada. Pues eso me ha pasado a mí estas navidades. Estamos a 15 de enero y es el primer día que me pongo un poquito... De los primeros días que me pongo un poquito a jugar a Magic. Prácticamente no he jugado nada en lo que va de enero. Sí, algún vídeo que he subido jugando, pero muchos de los vídeos que he subido al canal durante este mes de enero han sido no jugando, han sido, pues yo qué sé, haciendo análisis de colecciones o hablando de otros temas o lo que sea, ¿no? Vale, me voy a centrar en la partida porque estaba súper concentrado en contaros la tontería que os acabo de contar y no estaba concentrado en la partida. Nuestro rival está AFK, también juega Lurrus de compañero. Lo de los compañeros, qué fail fue en su momento, tuvieron que cambiar la regla, cosa que pocas veces ha cambiado en Magic, que te saquen una carta que funcione de una manera y que tengan que cambiar su funcionamiento básicamente porque estaba roto, ¿no? Todos los compañeros estaban rotísimos, la verdad es que fue un estándar bastante feo el de Ikoria, eran de Ikoria, ¿no? Estas cartas, ya ni me acuerdo. Era Ikoria, si no recuerdo mal, cuando salieron los compañeros. Vale, pues nuestro rival AFK nos va a dar la primera victoria del vídeo, así que estamos muy contentos. Voy a pedir ya el... No hace falta pedir ya el mana blanco. No hace falta... Bueno, hombre, por la Fetchland sí que habría merecido la pena. Vamos a hacerle todo el daño posible por aquí. No voy a hacerle más daño, vamos a ver qué sacamos de su top del mazo con el Ragavan. Por si lo podemos jugar, vamos, esta partida ya no cuenta porque el rival ni siquiera está. Vale, pues mira, una canalizadora de su top, así que genial, la vamos a aprovechar. Y yo diría que voy a esperarme a su mantenimiento para hacerlo de la baratija de Misra, por si lleva quitacartas. Esto es lo que os decía antes. Yo voy a robar esta carta al comienzo de mi próximo turno. Y lleva mana negro. Lleva color negro, como acabamos de ver. Entonces, si él tira un quitacartas ahora, no va a ver la carta que yo robo con la baratija. Sin embargo, si activo la baratija en mi propio turno, entonces sí, robo ahora y él me la podría quitar con un quitacartas. A ver, ya lo he comentado en otro vídeo, es un matiz súper pequeño, pero son esos pequeños detalles en Magic que marcan la diferencia entre un jugador que sabe un poquito más de reglas o tiene un poquito más de conocimiento del juego o es un poquito más habilidoso que otro que no. Y al final son victorias. Diréis, ah, pero ¿cuántas veces vas a ganar una partida por ese pequeño detalle? ¿Una de cada 200? Pues mira, una de cada 200. ¿No vas a jugar 200 partidas a Magic? Sí que vas a jugar 200 partidas. Pues si al final sí ganas 3 más... Porque has comprimido el mazo gracias a las baratijas. Vas a ganar una más porque has hecho el truco este de la baratija porque el rival no te quitó la carta justo. Al final, eso al final acaba marcando bastante, bastante la diferencia. Y a veces para muchos jugadores puede significar la diferencia entre llegar a mítico o no llegar a mítico y cosas por el estilo. Nos ha ocurrido de un mes de decir, madre mía, estoy en diamante 2 y no llego a mítico, no llego. Me faltan 5 victorias más y entro en mítico y cosas así de ese estilo. Y al final os habéis quedado fuera, os habéis quedado en diamante a 5 victorias de mítico. Porque ya habéis dicho, va, fuera, ya estoy cansado de jugar. O sea, es decir, son cosas que pasan. Robamos la lavartija. Bueno, esta primera partida no cuenta. No cuenta porque... Bueno, no cuenta obviamente pues porque hemos estado... vamos a sacar el maná rojo-verde.
Voy a pagar las dos vidas. No debería haberlo hecho así en este orden, pero como el rival no está... Esta partida no cuenta, ¿vale? Consideramos que esta partida simplemente es cháchara. Ensartar a los críticos. Venga, vanos, vale. Si además ya con esto hemos ganado. Espérate, ¿qué hechizos tenemos? Instantáneo, tierra, artefacto. Voy a tirar el conjuro al cementerio. Para tener los cuatro tipos de carta en el cementerio. Para que esto sea un 3-3. Tendría que haberlo hecho a la primera, pero como no me he fijado en qué es lo que había en el cementerio ni nada, porque la partida no cuenta. Esta partida es un desastre, es una lástima. Y al rival ha salido tierra, ¿verdad? Un bosque por ahí. Vale, mira, nos podemos poner el Urus en mano. Vamos a aprovechar a ponerlo en mano. Gastamos las fichas de tesoro, pero como es un mazo, si os fijáis que en el cual casi todas las cartas son de coste 1 y solamente unas poquitas son de coste 2. De hecho, lleva 6 cartas. ¿No cuántas son? Lleva 4 cartas de coste 2 el mazo. Todo lo demás es coste 1 o menos, ¿no? Porque también llevamos la baratija. El iluminar el escenario y el ensartar a los críticos, aunque sean a efectos prácticos, bueno, a efectos teóricos coste 3, a efectos prácticos son costes 1. Bueno, esta primera partida no cuenta, pero la voy a dejar en el vídeo. A muchas veces corto estas partidas, porque lógicamente pues no valen para nada. Dependiendo de cómo esté de tiempo y de ganas, ¿sabes? Porque cada vídeo es un trabajo. Entonces a veces si voy sin tiempo y sin ganas, ni corto ni nada, las dejo. En este caso la voy a dejar porque, bueno, pues he estado charlando hoy, he estado diciendo tonterías y me han hecho gracia y las voy a dejar. Pero otras veces si tengo tiempo para grabar más partidas y todo eso, bueno, pues lo dejo. Porque al final, pues bueno, uno tampoco dedica toda su vida a Magic, ¿no? Hace otras cosas, entonces... Que yo creo que es lo bueno, es lo positivo, es saber balancear tu vida, ¿no? Pues hacer tus cosas de... Lo dije el otro día, ya me enrollé mucho el otro día. Tus cosas de responsabilidad, tus cosas de ocio y tus cosas de diversión, con amigos, con la familia, con lo que sea. Y esas cosas... Pero tiene que estar todo equilibrado, porque de hecho es que es así. O sea, si algo no está en equilibrio, si no tienes un equilibrio en las cosas que haces, no vas a estar a gusto, no vas a estar cómodo, no vas a ser feliz, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Venga, va, dame una partida de verdad. Esta partida, sinceramente, hemos tenido una mano muy buena, hemos pegado fuerte, hemos tenido hechizos muy buenos, todo ha encajado a la perfección y yo creo que es una partida que prácticamente habríamos ganado a cualquier... rival que se nos hubiese puesto delante. El que teníamos delante, seguramente, aunque no hemos visto prácticamente nada, pues era un mazo similar al nuestro, pero en lugar de con verde o blanco para el Nakal, llevaba rojo y negro. Seguramente era una Rakdos roja-negra Burn, de esa como la que os traje hace un par de semanas, o hace ya más de un par de semanas, que ya estamos a mediados de enero. El mazo con el que llegué a Mítico el mes pasado cogió el mazo más sencillo y fácil, directo, la roja negra es agresiva. Este mes me gustaría, el día que me ponga para intentar llegar a Mítico, jugar algo distinto. Por cierto, los elfos también corren bastante en este formato y son bastante recomendables, ¿eh? Vale, esta mano es mala. Es mala porque solo tenemos una criatura, este mazo está más basado en criaturas. Y nos la van a matar casi seguro porque este formato es así. Gigante, ¿vale? Vamos a buscar fetch, vamos a buscar tierra doble roja verde... Obviamente necesitamos rojo-verde para el Nakal y para jugar los hechizos. Aquí estamos. Pagamos dos vidas. Vamos a empezar con bastantes vidas menos. Y el rival dice gigante con la caverna de ánimas. Ah, vale, claro. Pero lleva... Seguramente sea la mono-verde de Titán, ¿no? El Primeval Titan. Adivinación Silvana. Es un emparejamiento regulinchi, porque también llevan formas de ganar vidas, ¿no? No ha salido... Como una locura el rival, ¿de acuerdo? O sea, la salida está bien, pero las hay mejores. Sobre todo cuando de primer turno te meten en mesa la criatura que mete una tierra adicional en mesa. Ahí ya sí que puedes empezar a preocuparte. Nuestra salida tampoco está nada mal. Vamos a meter el relámpago a la cara para que la lanza veloz crezca. Tenemos toda la mano llena de chispas, o sea, quedamos bastante bien. Vamos, pero que bastante bien. Y espeleología. Esta carta es buena. Yo no sé por qué no llevan estos mazos, no llevan cuevas para ganar esas cuatro viditas. Ahora que me sorprendería jugar a cueva, ya verás. Sí, efectivamente. Ah, bueno, sí, la tenía en la mano. Nos la había mostrado antes con la adivinación Silvana. Cuando el rival ha visto mazo rojo agresivo, se ha puesto con la adivinación Silvana. Es que no me he fijado en lo que había hecho. Una tierra de estas que son cuevas. Es que muchas veces he visto este mazo y no suelen llevar muchas cuevas, pero claro, las cuevas son útiles y necesarias en este mazo. Vale, ¿veis? Ahora esto es una molestia, ¿vale? El Kami de los bosques de bambú nos va a hacer un bloqueo que van a significar vidas para el rival. Yo ahora mismo no estoy muy seguro de si hacer el Nakal, de si matarle el Kami, si matar... No, es que no merece la pena matar el Kami. Entonces vamos a meter otro Nakal más. Lo malo es que él tiene 2 y 3, 5 y 1, 6 seguramente nos meta ya el titán en mesa. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a atacar. Tenemos bastante, bastante daño en mano. El rival no ha bloqueado. Yo creo que debería haber bloqueado.
se queda con 7 de vida. ¿Esto qué significa? Que prácticamente hemos ganado la partida en el siguiente turno. Prácticamente. Podríamos hacer ensartar a los críticos, voy a hacer nacal salvaje, ¿vale? Porque si robamos... Tenemos tiempo, quiero decir, si robamos tierra podemos hacer este doble hechizo. Quizás podríamos haber hecho la descarga estática a la cara directamente. Sí, quizás habría sido mejor, ¿no? Aunque no tendría 7 vidas, tendría 10. Orden natural, vale, aquí viene el titán. Y además le sobra maná. Esperemos que no tenga maná rojo para activar el destacamento de Hanweir. Hanweir. Nunca había leído la carta. Vale, vamos a ver qué es lo que encuentra con el titán. ¿Tiene alguna tierra repetida? No. Por tanto, pondrá... Quizás no ha sido buena opción, ¿vale? Lo de las criaturas. Lo de jugar criatura. Porque él va a poner más criaturas si jugaba Cañón de los Muertos. Si tenía el titán. No tenía el titán, pero tenía el Natural Order. Así que es lo mismo. Le da prisa y encima ataca, madre mía. ¿Vale? Y pone todavía más tokens. Vale, aquí evidentemente me he equivocado. En lugar de haber jugado el Nacal sabiendo que esto podía pasar, que iba a llenar la mesa de criaturas, tendríamos que haber tirado chispas a su cara directamente y apostar por ganar tirando chispas a la cara. Habríamos hecho 3 daños más y tendría 4 de vida. El problema es que solo tengo 2 de mana y las descargas estáticas... Las descargas de estática, la primera solo hacía 3 puntos de daño, ¿vale? Entonces no podemos pasar. Y él nos mata el siguiente turno, ¿eh? Con el 6-6 arroyo y las 6 criaturas que tiene. Oh, nos ha ganado, ¿eh? No sé qué pasa con este mazo, el mazo verde, lo tengo que traer al canal. Porque no parece bueno, no lo parece, y en cambio gana partidas. Gana bastantes partidas. Nos ha ganado, ¿eh? Nos rendimos, tú ganas. No me parece nada bueno y gana. Pero gana muchísimo, a muchísimos mazos, ¿eh? También hay muchas veces que no puede ganar. O sea, sobre todo contra mazos de combo, es como no tiene nada, o sea, es decir... Es la sensación que me da, por eso me da sensación de ser malo el mazo. Porque dices, pero ¿y cómo ganas a un mazo de combo? ¿O cómo ganas a un mazo de control? ¿Te va a contrarrestar la jugada clave? ¿O te va a matar el titán? ¿O te va...? O sea, no sé, al final no lo acabo de ver claro el mazo. Y aún así, te pones a jugar contra él y te gana un montón de veces. Otros mazos también sufren bastante contra él, incluso el control. O sea, es un mazo muy, muy peculiar. A ver si consigo... Me faltan algunas míticas. El problema es que del mazo lleva un montón de míticas que no tenía. No tenía ni los titanes ni los Natural Order. Así que hasta que no consiga comodines otra vez, me parece a mí que el mazo verde de titanes no lo vamos a poder traer. Le vamos a jugar una tercera partida. A ver qué tal nos va. A ver si podemos demostrar lo bueno que es este mazo. El mazo es muy recomendable. Si queréis llegar a mítico rápidamente con él... Es un mazo 100% recomendado. La partida anterior hemos vuelto a salir bien. Quizás ya no solamente es que sea suerte con este mazo. Vamos a parar la prioridad en el mantenimiento del rival para activar... Vamos a empezar con rojo-verde. Rojo-verde es más importante. Y voy a parar la prioridad en el mantenimiento del rival para activar la baratija de Misra en su turno. Vamos a ver, tierra, artefacto. ¿Queremos otro artefacto? Yo supongo que sí, que siempre quieres una baratija de Misra, ¿no? Además, cuando sacrifique mi baratija ya habrá un artefacto en el cementerio de que gano tirando esa baratija al cementerio, ¿verdad? Vale, vamos a mirar en su mantenimiento a ver qué es lo que roba. Lleva Lurrus de compañero, o sea que puede ser un mazo muy parecido al nuestro, o con negro, ¿vale? Con negro. ¿Vale? Nos muestra esa descarga mental, que es de las de alquimia, por tanto me la tengo que leer porque no la conozco. El oponente objetivo muestra cada carta que no sea de criatura ni de tierra en su mano. Eliges una de esas, ¿eh? Ese jugador descarta esa carta, pierdes 2 vidas. Si no muestra una carta de esta manera, robas una carta, vale. Es como el confiscar pensamientos mejorado, podríamos decir. No es mejorado, pero es distinto. Vale, él también activa la baratija, nos ve en el top de nuestro mazo, ve que hay una baratija en el top. Que nosotros vamos a robar por duplicado, vamos a robar esta baratija y otra carta. Y la Inquisición quitándonos... Tenemos una situación regular. Nos ha quitado la mejor carta que teníamos en mano, que era eliminar el escenario. Conjuro, artefacto, tierra, instantáneo. Vale, pues ya estaría. Voy a hacer lo mismo. Voy a activar la baratija en su turno. Relámpago que vamos a tirar al cementerio, así no tenemos que jugarla ahora. Estribaciones boscosas que debería haber activado antes, por cierto. Vamos a buscar... Montaña en este caso, para no perder tantas vidas. Y bueno, como ya pegamos de 3, simplemente atacamos y listo. Y ahora ya en su turno tiramos las chispas a la cara. De hecho, sobre todo, si tira el quitacartas, aunque robe carta, ¿vale? Con la descarga mental, porque no va a encontrar nada. Se me ha olvidado activar la baratija para ver lo que robaba, porque estaba explicando esto. Y he pasado la prioridad, ¿vale? Había parado la prioridad aquí y la he pasado sin querer. Vamos, en respuesta a que tire la descarga mental... Tiramos las 2 chispas, falla, sí que es cierto que roba carta, pero a mí no me quita ninguna carta de la mano, lo cual siempre es bueno. Yo creo que vamos a dejar en el top ya solamente chispas, ¿vale? Está 11 de vida, jugar con fuego,
escrutar uno tierra, ¿no? Tierras, desde luego que no. Eso no es lo que queremos. Eso fuera. Adivinar, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que roba. Podríamos mirarnos incluso a nosotros. Roba una canalizadora. Tenemos otra tierra en mano. Por cierto, ahora que me di cuenta, al haber buscado montaña, tenía que haber buscado tierra roja blanca. No me puedo poner el Urus en mano el siguiente turno. Vale, bien. De todas maneras es bastante buen robo. Yo diría que lo más inteligente es simplemente atacar. Y ojo que estamos a un puntito de daño a ganar la partida. Vamos a hacer eliminar el escenario. Un puntito de daño lo digo porque tenemos ya la descarga estática. Ragavan se rinde. Bueno, se rinde porque... Y no sabe que tenemos una chispa en mano, pero bueno. En este caso hemos tenido muy buen comienzo. Hemos salido nosotros, todo chispas, bla, 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 bla. Que es un poco lo que se espera del mazo. Vamos a jugar una partida más. Que salen partidas muy cortitas. Y además la primera ni siquiera cuenta. Y luego en la segunda nos han humillado con los titanes, el mazo mono verde de ese titanes, que es el típico mazo que a mí no me acaba de convencer. De hecho, el siguiente mazo que os voy a traer aquí al canal es otro mazo que no me convence. Pero os lo voy a traer. Y va a ser el día de mañana, ¿vale? Mañana vais a ver un mazo que voy a traer aquí al canal también de formato intemporal, que a mí no me convence, pero pasa lo mismo que con el de los titanes, que luego te pones a jugarlo o juegas contra él y gana un montonazo de partidas y tiene un win rate bastante alto. Así que, bueno... También quizás va por gustos, ¿no? A lo mejor tu gusto no es ese estilo de mazo y ya lo infravaloras. Y es seguramente lo que me esté pasando. Hay que saber ser objetivo y hay que intentarlo porque te va a beneficiar. Vale, sale el rival. Kumano contra Kakazan. La mano me gusta, nos la vamos a quedar. La cuestión es... Bueno, obviamente yo creo que siempre hay que salir con Kumano contra Kakazan porque cuanto antes metas esto en mesa... Antes haces el daño, antes tus criaturas van a crecer y antes pones un 2-2 pisa. El rival ha hecho dos mulligans, así que le auguro un futuro bastante negro, realmente. Vamos a buscar rojo-verde, hacemos Kumano contra Kakazan, mana negro y bandido avaricioso. O sea, mazo de cementerio probablemente. No os confiéis, porque si tira ahora 4 o 5 cartas al cementerio de alguna manera, si es que es de cementerio y no me estoy equivocando. O es Sacrifice, puede ser Sacrifice también, el mazo. Esta es tierra doble. Con dos manas el mazo lo hace todo. Vamos a buscar rojo-verde. Ya encontraremos... Espérate, buscamos rojo-blanco mejor. Nos va a venir mejor para cuando juguemos el Nakal el siguiente turno. Kumano contra Kakazan. Y listo. La salida más tentadora... Ay, la baratija. Siguiente turno. La salida más tentadora siempre es canalizadora de la era del dragón. Para empezar a disparar su habilidad de escrutar. Pero tampoco hay que obsesionarse con eso porque enseguida... Con la canalizadora vas a empezar a tirar cartas al cementerio más que de sobra, ¿no? Vale, la siguiente carta que juguemos va a entrar con un contador +1/+1. Su mazo... Vale, va a ser el Nakal, yo creo. Pagamos dos viditas. Voy a meter el Nakal en mesa, que va a entrar directamente como un 4-4. La canalizadora es más importante, por eso si me mata algo, prefiero que me mate el Nakal. Que es el que tiene el contador +1/+1. Es como un cebo, ¿vale? Mátame el que pegue. Es un 4-4, mátamelo. Pero obviamente tiene un bloqueador, entonces este lo va a guardar para bloquear, va a ahorrarse 4 puntos de daño de este ataque el siguiente turno. Y voy a intentar ya poner en el cementerio las cartas que necesitamos. Ya tenemos criatura y tierra, ¿vale? Para que crezca la canalizadora. Y en su mantenimiento vamos a tirar la lagartija de Mirra. Ahora sí, espero no saltarme el mantenimiento. Se puede rehacer completamente. ¿Dónde? Esta no me la esperaba. Nos va a matar la canalizadora. Lo está haciéndolo al final de mi turno. Y ahí tengo dos cartas en el cementerio nada más, así que no vamos a poder salvar nunca la canalizadora. Hagamos lo que hagamos. Pero ahora sí, en su mantenimiento. Oye, pues la salida que ha hecho con Mulligan a 5 nos frena bastante. Ahora tiene tres bloqueadores potencialmente hablando. Vale, es mazo de combo. Te hace ahora maná, necropotencia, robo 8 cartas y te comba al siguiente turno. Así que no nos confiemos porque nos puede combar perfectamente. Los zarcillos de agonía, además, incluso los puedo usar para ganar 6-8 vidas en algún momento y ponernos en apuros. Ahí hemos robado carta extra, los maestros arqueros orcos que nos duelen. No podíamos evitarlos y ahora la cuestión es cómo atacar. O cuánto atacar. Venga, lanzabelo del monasterio. Vamos a matar el token 2-2 para que él no tenga ningún bloqueo bueno. Le matamos el token 2-2. Si juega ahora otros maestros arqueros orcos en respuesta... Podríamos haber perdido la partida, ahora que lo pienso. Vale, menos mal que no los tenía, porque eso habría pasado a ser un 3-3 y no se lo habríamos matado. Atacamos con todo. Ojo que nos quedan 13 vidas. Nos quedan muchas menos vidas a nosotros que al rival. No bloquea, lo cual es un poco preocupante, como decir, oye, ¿me matas o qué?
13 vidas. Ahí se rindió porque no... Es que ha hecho mulligan a 5. Es que esta partida no la podemos contar. ¿Qué hacemos? ¿Podemos otra? Llevamos 30 minutos de vídeo. Al final, los vídeos tienen que ser cortos. Porque si no se hacen demasiado largos y al final la gente no los ve. La gente corta al minuto 10, 15, 20. Dice, no, ya he visto el listado del mazo. Ya he visto el deck test. Ya he visto la primera y segunda partida. Suficiente, ¿no? Y no suelen ver muchas más partidas. Pero estoy picado porque el vídeo puede quedar mejor. Pueden salir mejores partidas, ¿no? Entonces vamos a jugar una partida más, que las partidas total son súper rápidas y no perdemos nada de tiempo al jugarlas. Así que venga, una partidita más con este mazo. A ver, hemos visto buenas manos y hemos visto buenas salidas. Lo que no hemos visto son buenas partidas en las que haya habido interacción entre ambos jugadores o que el rival haya tenido suerte y nosotros también, sino que lo que hemos visto es o mala suerte para nosotros en las partidas o mala suerte para el rival, como que no ha habido ninguna partida más o menos igualada, ¿no? Ni prácticamente nada, ¿no? Podríamos considerar de partida igualada. Salimos nosotros, mano bastante buena. Obviamente, siempre tienes que meter el Ragavan primero por delante del Nakal, porque si consigues conectar con el Ragavan, le vas a sacar mucha ventaja, ¿no? Vale, rojo-verde, nos va a faltar el color blanco para que esto crezca más, pero bueno, ya veremos qué pasa. Buscamos rojo-verde, entre la baratija y tal, profundizaremos en el mazo y a lo mejor lo encontramos. Hemos dicho rojo-verde. Correcto, pagamos dos viditas, Ragavan, baratija que activamos en el mantenimiento del rival para ver qué carta roba. Y si tira un quitacartas al menos no ve la carta que robamos. Aunque por ejemplo hay una pequeñísima desventaja, vale, mazo de Sacrifice. El de antes no era de cementerio ni Sacrifice, por cierto, que yo dije, oh, eso es de cementerio, oh no, es de Sacrifice. No, no, era un mazo de combo, un poco extraño, pero bueno, con las necropotencias seguramente, zarcillos de agonía. Y llevaba alguna carta pues para dar mana o adivinar, ¿no? Que era el bicho ese pequeñín que se juega bastante, por cierto, en el formato. Vale, me gusta que el rival empiece perdiendo 3 vidas. Nos molesta muchísimo. La gaste de onda obviamente nos humilla. O sea, esta carta... ¿Por qué juegas esto? Es un mazo Sacrifice. Esta carta nos humilla totalmente porque nos cruje el Ragavan. Si yo llego a saber que el rival tenía gaste de onda... O sea, si yo si hubiese hecho de primeras baratija, te miro el top del mazo, habríamos visto la gaste de onda y no habría jugado el Ragavan. Habría jugado Nakal. Pero... por algún extraño motivo, el rival decide hacer necropotencia de primer turno en lugar de la Ghast Hedionda. Lo cual nos viene muy bien. Ahora bien, es verdad que va a robar un millón de cartas. Ahora la pregunta es... ¿qué hacer? Yo diría que tirar el relámpago al ornitóptero, matarlo e impactar con el Ragavan. Parece que es posiblemente la mejor de las opciones, ¿no? Y ver qué sacamos de su top del mazo, porque a lo mejor sacamos algo que podemos jugar. Vale, robamos carta extra... Hemos tenido suerte de que no haya jugado la Ghast Hedionda. Vale. Después de haber robado el Lanzablo del Monasterio, lo tengo bastante más claro. Lanzablo del Monasterio, jugar con fuego al ornitóptero, dos dañitos para quitar el bloqueador del medio. Hacemos algo de daño. El rival nos podría combar el siguiente turno, ¿vale? Siempre va a depender de la cantidad de rituales siniestros que haya robado con necropotencia. El ritual siniestro es la carta más rota de Intemporal. Lo vengo diciendo desde el primer día. Lógicamente es una carta que no debería estar en el formato. Y sin embargo está. Y yo creo que no merece la pena tirarle ahora el relámpago, pero sí quizás jugar el Nakal. O incluso eliminar el escenario, ¿eh? Con la ficha de tesoro del Ragavan, si no acertamos con lo que saqué del top. Vale, suplicar el espejo, carta que no podemos jugar. ¿Este era nuestro segundo turno? Sí, ¿verdad? Es nuestro segundo turno. Lo digo porque eliminar el escenario no es muy bueno ahora mismo. Voy a hacer simplemente el Nakal... y el siguiente turno tiramos estas dos cartas antes de hacer nada, ¿vale? Él no puede bajar a menos de 4 o 5 vidas con la necropotencia ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Oh, creo que ha hecho misclick. No me lo puedo creer. Es que no tengo suerte con las partidas. No tenemos... Creo que ha hecho un misclick. Creo que se le ha pasado el turno. Porque ha pasado el turno como de repente, como de súper rápido. ¿Me queréis dejar hacer un vídeo bueno? Es que así no se puede, no se puede. Estoy cansado de Magic Arena, estoy harto de que no me salgan partidas buenas en los vídeos. Pues ahí está, se acabó.